Bueno, lo que vamos a ver ahora son algunas operaciones un poco más complejas. Es súper simple para que lo tengan. Van a tener un apunte, ¿sí? Relacionado a esto, vamos a ver algunas operaciones lógicas y algunas operaciones aritméticas más, ¿sí? De las que vimos como suma y restas y que son las más simples. Tenemos la operación de AND, puedo trabajar a nivel de bit, puedo realizar las operaciones aritméticas que... con las que vinimos trabajando, y en particular las operaciones estas se realizan bit a bit, ¿sí? Estamos trabajando ya a nivel de bit. Fíjense, estamos realizando una operación de AND, y acá lo estamos usando con el registro AX. Recuerden que el registro AX se divide en dos, en la parte baja, que es AL, la L de low, ¿sí? Y AH, la parte alta de high, ¿sí? Entonces lo que estamos trabajando es con las dos partes de 8 bits del registro X. Y sí, y podemos realizar la operación, y al igual que con la suma o la resta y el move, ¿sí? El resultado se guarda en el primer parámetro que pasamos, ¿sí? Siempre el resultado, el destino va a ser el primer parámetro que nosotros pasemos, ¿sí? Lo mismo sucede con el OR, podemos trabajar, ¿sí? Operando bit a bit con el OR, y de vuelta vamos a tener que el resultado se va a guardar, ¿sí? en el primer parámetro que nosotros pasemos, ¿sí? Después tenemos también el XOR, ¿sí? Al igual que los otros dos, y también contamos con el negado, ¿sí? Que sería el neg, sería el cálculo del complemento 2 del número anterior, ¿sí? Tenemos una instrucción en particular que nos devuelve el complemento 2 del número que nosotros le estamos pasando. Entonces, nada, podemos trabajar, ¿sí? Con números, con signos. Vamos a ver ahora, cuando vayamos a lo de variables, vamos a ver, ¿sí? Números con signos, y se los voy a mostrar en el próximo video. Pero tengo que tener en cuenta que tengo una operación que me devuelve, ¿sí? el complemento 2 del número que yo le pase, en este caso en el registro a él, ¿sí? Y después tenemos la operación NOT, que básicamente el NOT lo que me devuelve es el complemento 1. ¿Por qué? Porque me devuelve lo opuesto del ingresado. Y dijimos, el complemento de 1 es, si ¿sí? Tengo que invertir todos los bits para obtener el complemento 1 del número, ¿sí? Bueno, es lo mismo. De esa manera lo puedo calcular, y tengo una negación, ¿sí? De la entrada, que es el no, ¿sí? Y por último, ¿sí? Tenemos una instrucción más, que es el test, ¿sí? Y que lo único que hace es modificar los flags. ¿Se acuerdan que dijimos que la CPU tiene esa memoria de rápido acceso, que son los registros, que son los que estamos trabajando, AX, BX, CX, DX y el resto que estuvimos mencionando? Y a su vez tiene los flags, ¿sí? O las banderas que estuvimos viendo en la parte de aritmética. Y bueno, el test lo que hace es, funciona como un AND, no guarda el resultado en el registro, pero sí afecta, ¿sí? Sí afecta los flags, en particular el 0 y el de signo, ¿sí? Entonces me permite ver esos dos flags después, más adelante, o en la próxima materia que tengamos de arquitectura. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver más instrucciones, y vamos a ver cómo controlar, o cómo saltar, o cómo hacer un salto bajo alguna condición, ¿sí? Hacer un if, un for, un while, ese tipo de cosas, ¿sí? Después tenemos dos instrucciones. El mul, para realizar la multiplicación, para valores sin signo, y el imul para valores con signo.
En particular, esto utiliza un solo operando, ¿sí? Para multiplicar 2 bytes, ponemos uno de los factores en el registro L y luego, ¿sí? Usamos mul usando el otro factor. A ver, lo tenemos acá. Fíjense que nosotros vamos a dejar siempre en el registro AL el primer operando en BL, en este caso porque vamos a utilizar BL. ¿Sí? El segundo operando y después hacemos mul, ¿sí? Mul de BL. El mul lo que va a hacer es va a ir a buscar el otro operando al registro AL de manera automática, ¿sí? Entonces de esa manera realiza la multiplicación. Y si voy a estar trabajando con signos, ¿sí? Fíjense, siempre voy a trabajar con el registro X. Siempre los datos, ¿sí? Los voy a dejar en el registro X. En este caso, como trabajo con 8 bits, voy a utilizar AL. Y lo único que voy a hacer, tanto al mul como al imul, le voy a pasar el otro registro nada más. Ya sabe que el otro operando lo tiene que ir a buscar al registro AX. Si yo acá le paso un registro de 8 bits, va a ir a buscar a la parte baja, ¿sí? Si le paso un registro de 16 bits, como acá es el BX, tiene 16 bits. Estamos trabajando con los 16 bits, va a ir a buscar a X todo el número. ¿Sí? Nada, para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y después, por último, tenemos la división, que funciona la misma similar que la de la misma manera o similar a la multiplicación. Sí, tenemos el div y el IDIV para el div para números sin signos y el IDIV para números con signos. Recuerden que dijimos, los números con signos en la computadora se representan en complemento a 2 y en IEEE 754 si estamos trabajando con números fraccionarios. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar solamente con números enteros. Y tengo que tener en cuenta esto. Nada, puedo dividir un número de 16 bits por uno de 8 y un número de 32 bits por uno de 16, ¿sí? Para realizar la división, lo que voy a hacer es de vuelta lo mismo que la multiplicación. Voy a utilizar AX, ¿sí? Que es de 16 bits, y lo voy a dividir por uno de 8 bits, que es BL. Entonces, cuando haga el div BL, va a ir a buscar el dividendo, ¿sí? Lo va a ir a buscar a X y el divisor va a ser BL. Entonces, me va a devolver en AL el cociente y en AH el resto, ¿sí? Yo sé que tengo que ir a buscar esos dos valores, ¿sí? Y lo mismo si estoy trabajando con 16 bits, ¿sí? Si estoy trabajando con 16 bits. Lo que va a hacer es, me va a dejar en AX el cociente y en DX el resto. Fíjense que no lo aclaré acá. Nada, eso. En AX voy a tener el cociente y en el DX voy a tener el resto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con 16. 16 bits, ¿sí? Esas son algunas operaciones un poco más complejas, si se quieren, pero bueno, algunas operaciones más. Después vamos a seguir viendo algunas más operaciones. En el próximo video ya vamos a empezar a ver algo de variables en Assembler. Cualquier duda, consulta por la plataforma o comentarios en el video que les dejo. Saludos.